Cuando el Dios Supremo Ao creó el Reino Espacio, no había nada más que sombras. Eventualmente, estas se juntaron y nacieron dos diosas gemelas, pero opuestas, que funcionaban como un yin y yang. Eran Selune y Shar, las diosas de la luz y la oscuridad, respectivamente. Juntas, se pusieron a crear planetas por todos lados, entre ellos Abyrtoril. Con la creación de este planeta, también nace Yauntea, la madre naturaleza. Ella quería crear vida en todo Abyrtoril, pero el planeta solo recibía luz de las estrellas de Selune o la oscuridad absoluta de Shar. Ante la petición de Yauntea, las diosas hermanas se pusieron a discutir sobre si querían crear más vida o no, pero no se ponían de acuerdo. Cuestiones que se ponen a pelear, y de toda esta mala sangre que se están haciendo, nacen los dioses de la muerte, enfermedad, guerra, asesinato y otras cosas igual de bonitas. Selune aprovecha un momento de ventaja para viajar al plano del fuego, agarrar un cacho de llama eterna y con eso prenderle fuego a un planeta para que Yauntea tenga luz. A Shar no le gustó ni cinco esto y se puso a apagar todo el fuego, pero Selune se arrancó parte de su esencia mágica, se la tiró a Shar y la atravesó por completo, robando parte de la esencia de Shar en el camino. De esta mezcla de magia de luz y oscuridad nace Mistra, la diosa de la magia, y con ella se crea la urdimbre. Mistra se alía al Selune en la pelea, y como ahora eran mayoría, Shar se retira derrotada, pero jura venganza a su hermana. En medio de todo este caos, nacen otros dioses y también empieza la vida en Abyrtoril, pero la paz nunca se alcanzaba. Una nueva amenaza surge en esta época, en forma de los primordiales. Estos eran unos seres de energía elemental que nacen de los restos del impulso creador de Ao. Dioses y primordiales pelean por la supremacía del planeta, destruyendo casi todo a su paso. Esta fue conocida como la Guerra del Amanecer y decidió el destino del Reino Primordial y Abyrtoril. Durante la batalla, uno de los seres primordiales se come el sol y el planeta entero queda sumido en el frío y la oscuridad. Comienza una era glaciar en Abyrtoril. Eventualmente, son derrotados y encarcelados. El hielo se derrite y comienza la era del trueno. Parecía que estaba todo bien, con nuevas razas surgiendo por todos lados, pero, porque siempre hay un pero, los Batrachis, una raza de anfibioides, en un intento por ganar una guerra contra los titanes, hacen un ritual mágico que libera a los primordiales de su prisión. La idea era que los primordiales iban a pelearle a los titanes, pero lo que pasó fue que los primordiales, enojadísimos por haber sido encarcelados, empezaron a destruir todo. Empezando por los Batrachis. Y acá comienza la hecatombe total. Dioses y primordiales vuelven a pelear, pero esta vez la batalla es muchísimo más feroz que antes. Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, maremotos, de todo azota a Toril. Uno de los primordiales, Asgoraz, dijo: "Si este planeta no es mío, no es de nadie más", y le tiró una luna y ya que estaba un par de meteoritos al planeta. Así fue como surgió el Mar de las Estrellas Caídas, con el impacto de todos estos cuerpos celestes. Y también los dragones. No se sabe si realmente esos meteoritos que tiró Asgoraz eran huevos de dragón o no, pero los dragones lo reverencian como su creador. Esta revoleada de luna fue la gota que colmó el vaso y Ao dijo: "Basta". Él siempre se mantiene al margen porque no le gusta hacer micromanagement de su creación. Pero vio que esta gente no era capaz de laburar junta, así que decidió separar el planeta en dos planetas gemelos y poner a cada uno en un plano de existencia diferente. Los primordiales reinaron Abyr y los dioses reinaron Toril, y no se volvieron a ver hasta unos 35.000 años después con la plaga de los conjuros. Para poder mantener a los planetas separados y a los dioses y primordiales controlados, Ao creó las Tabletas de la Fe. Este artefacto sirvió como foco arcano para separar Abyr y Toril, y también listaba las responsabilidades de cada dios. Básicamente es un Excel donde Ao escribía quién era el dios de qué. Este objeto pasó a ser muy importante, porque no todos los dioses estaban conformes con el rol que le asignaron,
y algunos pensaban incluso que podían usar estas tabletas para su propio beneficio. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Esta fue nuestra explicación sobre la creación de los dioses y la mitología de Toril. Si te gustó el video o aprendiste algo nuevo, dale un like así sabemos. La semana que viene voy a contar sobre la era de los trastornos y cómo los dioses perdieron su divinidad. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video.